Dios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por YouTube. Sí, gente, como el título dice, va a haber un evento de Roblox. Supuestamente, mira, yo tenía entendido que era en 10 días. Supuestamente acá dice que es en 2. Así que, o es el domingo, o no sé. Pero gente, se viene nuevo evento de Roblox. Va a ser un montón de cosas. Ahorita vamos a ver, a explicar todos los juegos que van a estar. Este es un juego fanmade hecho por básicamente la comunidad, que es lo que se han liqueado básicamente, las cosas que han encontrado, los archivos que han encontrado secretos. Así que ojo gente, denme un ratito por favor porque me están hablando, así que pausa. Ahora sí, antes de seguir con el video, gente, recuerden, hacemos sorteos todos los días de Robux. Si quieres participar, entra a los streams que están todos los días a las 3 p.m. hora peruana. O sea, en una hora empezamos directo, así que pues bueno, había un hacker. ¿Vieron al hacker? Pero bueno gente, empezamos y recuerda seguir el canal, suscríbete, dale like, una cosa impresionante. Y listo bro, a ver, Roblox está trabajando actualmente en un nuevo evento del estilo casa, o sea The Hunt, presumiblemente llamado The Games. O sea, si se dan cuenta, Roblox ha hecho The Hunt, luego el juego, el evento pasado que fue de retro, de no sé qué cosa. Y eso también se llama The Games, o sea todo con D, D. Está basado en los Juegos Olímpicos. Ah, amigo. Ah, mira, acá está justo el video que han puesto. ¡Eo! ¿Sabían que para subir un video a Roblox necesitas pagar 2000 Robux? ¿Habrán pagado ellos 2000 Robux? No, no creo. Capaz sí. ¡Holo, holo! Ya, la cosa es, otra cosa que hemos visto es que se divide en equipos. Si se dan cuenta, aquí es justo este es el trailer, mira. Van a ser 5 equipos. Y justo, gente, tenemos una encuesta en nuestro canal. Mira, espérate, vamos a hacer otra pausa para buscar la encuesta. Momento. Esta es la encuesta, gente. A ver, hay 5 equipos. Por desgracia, Roblox solo deja por el 4. Va a ser el equipo Furrito. No, no son sus nombres oficiales, yo solamente les puse nombres así por decirles. Así que, equipo Furrito, equipo Patas, porque literalmente es el logo de unas patas. Equipo Pajarito, equipo Ninja. Y el equipo Perro Sandía. A ver, lo que yo quiero hacer con mi comunidad es básicamente todos pertenecer a un mismo equipo. Así que, depende de los votos, gente, ustedes ya pueden votar oficialmente. Voten, gente, en nuestro panel de comunidad. O sea, está aquí en comunidad, en la partecita de arriba, en la parte de mi canal, en comunidad. Voten ustedes por cuál equipo quieren estar. Y el que gane, pues bueno, nos metemos todos. O bueno, yo prácticamente estaré sí o sí en ese equipo. Yo creo que va a ganar el equipo Patas. Ese o el Pajarito. Uno de esos dos. Así que bueno, gente, va a ser genial que todos participamos juntos como comunidad. Así que sigamos con todos los leaks, bro, que tenemos. Justo por aquí vi los juegos. Mira. Estos ya son los juegos confirmados. ¿Y por qué dices confirmados, Weird, si todavía no los anuncio? Va, el tema, gente, es que hay archivos. O sea, hay emblemas en algunos juegos que ya los han programado, pero no están habilitados. Lo que significa que, bueno, no, o sea, ya están confirmados para el juego. Pues esa es la cosa, para el evento. ¡Hala! Y van a haber un montón de juegos, si se dan cuenta, ¿eh? Mira, ¿qué es eso? Una palmera en el centro de dotación de los premios de las animaciones. Y apunta al evento de verano. ¡Ah! ¡Oh! ¡Había spoiler! ¡Teníamos spoiler, loco! ¡Teníamos spoiler! ¿Y esto qué es? El logo filtrado para el evento. Este va a ser el logo filtrado para el evento. El The Games. Bueno, es un logo. Bueno, ok, tenemos acá los juegos. Está Midnight Racing, Motor Rush. No lo he jugado, no lo he jugado. Este juego sí lo he jugado, Simulador de Lucha. Super Mario de Fútbol también lo he jugado. HCB. Te juro que, mira, no soy fan de los juegos de deporte. Pero, o sea, soy fan de los juegos de deporte latinos, como el fútbol, básicamente. Fútbol de natación normal. Pero béisbol, creo que eso solo juegan en Venezuela, creo. Y tipo, lo digo más que nada por el fútbol americano. ¿Se acuerdan que en el evento pasado hubo un fútbol americano? No, creo que en The Hunt. En The Hunt había dos juegos de fútbol americano. Loco, qué asco de juegos, de verdad, qué asco. Por eso, literalmente por eso no pude completar las 100 insignias. Porque me faltaba solamente ese juego. Me parecía un asco. Prueba de Pacer, ¿qué es eso? Este juego es bueno, este juego de comer el mundo es muy bueno. Horrific Housing, que es un juegazo también muy antiguo. Llaves, Keys, ese juego es nuevo. Bueno, yo no conozco en realidad. Debe ser de terror. Sé un NPC o muere. Driving Empire, obviamente. Lanzamiento de simulador espacial, What the Hell. Adopt Me, obvio. Super Golf, Mini.
Epic Minigames, loco. Batallas de Len, ya. ¿Se acuerdan de ese juego random? Ese video lo grabó hace ese tiempo, loco. Michael Zombies, Dress to Impress, El Infinito. Esto sí, ni idea. Simulador de guerra de espada, o sea, Blade Ball. Click Racer, otra vez. El fútbol americano, Survivor Killer, Fashion, no sé, Losa. Ok, tenemos aquí, van a ser un montón de juegos, ¿eh? Básicamente va a ser como un Behind, básicamente. Porque el evento de retro no tenía tantos juegos, eso sí. Y estaba bien feo, soy sincero. Ni siquiera lo completé, no soy sincero. Solamente grabé mis videos, grabé 4 o 5 y dije, hasta ahí nomás. Ok, tenemos Simulador de velocidad. Juegazo. Juegazo. A mí me encanta este, loco. Criatura de Sonaria. Ay, otra vez el de caballo este. Fútbol real. Ok, este es Fútbol Soccer. Liga de Sim. Juegazo. Este es un juegazo. Ok, Slam Battles. Juego boxeo sin título. Cazadores más. Wait, ¿no va a estar Campos? Hobby bicicleta, fishing, Robist, loco. Robist es un juego de teclas, básicamente es como FNF. No ha participado en eventos desde hace, bueno, Hawking Legends, Voleibol, Duelo vs Sheriff, Liga de Boxeo, Sandía Gol, Simulador de Carrera. Oye, no va a estar Arsenal. Friday Night Funky. No va a estar Campos. Wey, ¿qué? No va a estar Campos en el... O sea, el juego que ha ganado 2 premios, ¿no va a estar? ¿Huh? Epic Minigame supuestamente tendrá el minijuego de fútbol para su evento. Ah, mira, justo, mira. Mira, justo lo hicieron. Es que mira, lo que hacen ellos, ¿se acuerdan que ellos van a crear? O sea, ellos en The Hunt, algunos juegos crearon un espacio único solamente para eso. Va, básicamente van a hacer eso. Todo, o sea, no sirve avanzar. No sirve avanzar, básicamente. Los politos, qué bonito. Ah, ya, y aquí están los equipos. Pues claro, me quedé pensando porque se ve tan bonito que quiero hacer un polo así, loco. Este polo me recuerda a uno que tengo en la vida real. Y está bonito, Ya, gente, lo más probable es que ustedes voten por el equipo Patas. Mira, yo estaría feliz o ser con el equipo Patas por gracioso, o el equipo Pajarito, que también se ve gracioso, obvio, ¿no? Está muy bonito, No hay un equipo, no hay una bolera amarilla. O sea, está con... ¿Y esto qué es? Team donadores, ¿Es eso? Spin. Intenta quedarte sobre las baldosas, ¿qué? Ah, va, es un juego tipo TNT Run. El evento comienza, yo creo, el sábado, supuestamente el sábado. Supuestamente el sábado. O sea, tiene sentido, pero yo creo que va a ser en 9 días aprox. 9 días, 8 días aprox. No creo que sea este sábado. No estoy para nada seguro. O capaz es el viernes mismo, loco, capaz. No sé, no les hago. Acá están los listas de los juegos liqueados, básicamente. Por básicamente los valles. Así que no descartamos. Igual, o sea, hay juegos que están confirmados solamente porque están liqueados sus valles. O sea, sus emblemas. Eso. Con eso me refiero con valles. Capaz puede estar Campos. Porque si se dan cuenta, se acuerdan que Campos también tiene su está preparado todo su isla, loco. Todo su actualización, todo así de verano. Justo. Igual que esto. Así que, pues bueno, no, ojito, ¿qué es esto? Esto es un Obi. ¿Qué es esto de acá? Jugador muerte, RIP, pelea de espadas, XD. Pero José ve bueno, Esto es un tic-tac-toe. Ah, mira, qué divertido. Eo. Gané. Oye, pero qué divertido. Este evento. Mira, no he visto tantas cosas sobre el evento. No he visto tipo hype sobre el evento. Así que, si ustedes quieren que nosotros grabemos, ¿cuántos juegos hay hasta ahora? Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
48 videos. Si ustedes quieren que grabemos 48 videos de todos los eventos, de todos los juegos, normal, yo soy capaz. Ustedes saben, lo hemos hecho con The Hunt. Con The Hunt subimos algo de 100 videos. Si quieren ustedes que participemos en esto, déjenlo en los comentarios, gente, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les parece el evento? ¿Están hypeados? ¿No están hypeados? Los juegos tenían 8 insignias diferentes, 5 insignias serán básicas y 3 de las insignias serán premium. Otra cosa, no he visto, creo que no he visto Beastorm Simulator, porque supuestamente había un leak de que también estaba el Beastorm Simulator. Así que creo que algunos juegos no están actualizados. O capaz me lo he saltado, loco. Capaz me lo he saltado. Probablemente. Porque hay juegos que ya estaban confirmados por los leaks. Ah, no, aquí está. Qué tontito. No, sí. Capaz Campos no está. Y wait, ¿se acuerdan lo de Cajota? Tipo de que no salió todo eso. Capaz sea por esto. Capaz sea por el evento. Yo creo que sí. Capaz sea por el evento. Esa me parece una explicación lógica, que no pudieron sacar a Cajota porque estaban trabajando en este, justo en este evento. Me parece es lógico. Lo que no me parece lógico es si es que Campos no participa, porque es un juego que literalmente ha ganado 2 premios hace menos de un mes. Así que pues como que un poco XD, ¿no? Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Recuerden que directo a las 3 p.m. la peruana como todos los días. Así que eso, gente, yo me voy, cuídense. Bye bye, bye bye, bye bye, bye.